En lo alto de una majestuosa montaña vivían un burro y un caballo, vecinos desde siempre. Sin embargo, no pasaba un día sin que se enzarzaran en discusiones y peleas. El burro se quejaba de la presunción del caballo, mientras que el caballo consideraba al burro terco e obstinado. Un día, una tormenta inesperada golpeó la montaña, desatando una furia de viento y lluvia. Los animales de la montaña buscaron refugio, pero el burro y el caballo se encontraron atrapados en medio de la tormenta. La disputa habitual entre ellos se desvaneció ante la urgencia de la situación. Comprendiendo que necesitaban trabajar juntos para sobrevivir, el burro y el caballo se unieron para encontrar un lugar seguro. A través de la tormenta, lucharon contra vientos feroces y riachuelos crecidos, pero finalmente encontraron una cueva que les ofrecía refugio. La experiencia compartida durante la tormenta cambió la dinámica entre el burro y el caballo. Después de esa noche, desarrollaron un respeto mutuo y una comprensión más profunda. A medida que pasaba el tiempo, se convirtieron en inseparables compañeros de montaña. El burro aportaba su ingenio y habilidad para encontrar rutas seguras, mientras que el caballo proporcionaba la fuerza necesaria para superar obstáculos difíciles. Juntos, exploraron cada rincón de la montaña, enfrentando desafíos y celebrando victorias. La montaña, que antes había sido testigo de sus constantes disputas, ahora veía la armonía entre el burro y el caballo. La lección de la tormenta les enseñó que la verdadera fuerza no reside en la discordia, sino en la colaboración y la comprensión mutua. Así, el burro y el caballo, una vez enemigos, se convirtieron en aliados inseparables, demostrando que incluso las relaciones más conflictivas pueden transformarse con el tiempo y la necesidad compartida. A medida que el tiempo avanzaba, la noticia de la improbable amistad entre el burro y el caballo se extendió por toda la comunidad de animales de la montaña. Otros habitantes, como las águilas majestuosas y los zorros astutos, quedaron sorprendidos al presenciar la colaboración entre dos seres que antes parecían destinados a la discordia. La montaña, una vez testigo de disputas y desencuentros, se convirtió en un escenario de unidad y solidaridad. El burro y el caballo, ahora conocidos como los compañeros de la montaña, se volvieron referentes para otros animales que, inspirados por su historia, comenzaron a dejar de lado sus diferencias y a colaborar para enfrentar los desafíos comunes. Un día, mientras exploraban una parte remota de la montaña, el burro y el caballo encontraron un valle verde y exuberante que nunca antes habían visto. Este lugar escondido estaba lleno de recursos y prometía ser un hogar próspero para todos los habitantes de la montaña. Sin embargo, también se presentaba un desafío: un camino peligroso bloqueaba la entrada al valle. Recordando la lección aprendida durante aquella tormentosa noche, el burro y el caballo se embarcaron en la tarea de superar el obstáculo juntos. El burro trazó con astucia un camino seguro, mientras que el caballo despejó los obstáculos más grandes con su imponente fuerza. Con determinación y colaboración, lograron abrir el paso al valle. La noticia de su hazaña se extendió rápidamente, y pronto, la montaña floreció con la diversidad de sus habitantes. La armonía reinaba, y los desacuerdos del pasado se desvanecieron en la memoria colectiva. El burro y el caballo se convirtieron en líderes inadvertidos de una comunidad que aprendió que la fuerza de la unidad supera cualquier disputa individual. Con el tiempo, la montaña prosperó, y la historia del burro y el caballo se convirtió en una leyenda que se contaba a las generaciones venideras. Un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, la colaboración y el entendimiento pueden transformar relaciones y construir un futuro compartido. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las relaciones no son inmunes a los desafíos. A pesar de todo lo que habían logrado, el burro y el caballo, en un momento de tensión, se encontraron en una acalorada discusión. Las viejas diferencias resurgieron y la montaña volvió a temblar con el eco de sus voces enojadas. La disputa, aunque breve, dejó una sombra sobre la comunidad que tanto había progresado gracias a la colaboración entre el burro y el caballo.
Los demás animales observaban con preocupación, temiendo que el conflicto pudiera romper la armonía que tanto habían valorado. Con el paso del tiempo, ambos animales se retiraron en silencio a reflexionar sobre lo sucedido. Se dieron cuenta de que, incluso las amistades más sólidas pueden experimentar tensiones, pero lo crucial era cómo elegían abordar esas diferencias. En lugar de permitir que la discordia se profundizara, decidieron buscar una solución que fortaleciera, en lugar de debilitar, su vínculo. Después de una pausa reflexiva, el burro y el caballo regresaron a la comunidad con un entendimiento renovado. Reconocieron que, a pesar de sus diferencias, compartían un objetivo común, el bienestar de la montaña y sus habitantes. Decidieron comprometerse a trabajar juntos de una manera aún más consciente, utilizando la experiencia de la disputa como una oportunidad para crecer y fortalecer su amistad. La comunidad observó con alivio cómo el burro y el caballo superaban las tensiones, aprendiendo que, incluso en las relaciones más sólidas, es normal enfrentar desafíos. La montaña volvió a vibrar con la armonía restaurada entre los dos amigos, y la historia de cómo superaron la discordia se sumó a la leyenda que contaban a las generaciones futuras. La lección final que dejó esta experiencia fue que, en la vida, las relaciones pueden tener altibajos, pero la verdadera fortaleza radica en la disposición de superar las diferencias, aprender de ellas y continuar avanzando juntos hacia un futuro compartido.